No logro comprender qué tiene que hacer la Encina para jugar en este equipo. Si la Encina es el recambio de Vegetti, estamos encontrando un grave error. La Encina no va a ser... No, bueno, lo que pasa es que si... Vos tenés buscado, necesitás si un delantero más. Si la Encina que está haciendo goles ahora no lo utiliza el entrenador, imagínate cuando esté recuperado... Aparte, insisto... El otro refuerzo. Claro, el Borja. Contra Real Pilar, el único cabezazo que se produce como peligroso lo hace la Encina. Da en el palo. Contra San Martín de San Juan, el que produce la falta para que se juegue rápido, es la Encina, que se mueve también, no es estático. Insisto, tenés un potencial tan grande con Vegetti en el área que con la Encina le podés encontrar los caminos. A Nahuel Luján a jugar y rebotar con Vegetti, porque después aparece por detrás la Encina, cosa que hasta acá uno lo podía pensar con Sequeira, pero Sequeira no se lo está dando. Entonces, si Sequeira no se lo da, hay que buscar variantes. Y la variante no es... Porque, a ver... Lo que quiero marcar en esto de que acertó, claro, porque todo, che, el que entró del banco le dio la victoria a Belgrano. Claro, se la dio, pero no es la mejor situación sacarlo a Sequeira y ponerlo a Techera en un partido así cerrado. No es lo mejor que se produce, porque el movimiento de Techera también te lo hace la Encina. Te lo puedo asegurar que el movimiento en el gol, bueno, la Encina también está habituada a hacerlo. Pero en todo caso, le cumplió, porque terminó haciendo el gol Techera. Sí, pero ¿qué busco con Techera? ¿Que más termine definiendo así más, no? No, más pero para, ¿buscó que termine en el arco del gol haciendo el gol Techera? Si se da, bienvenido sea. Yo si creo se da, buscó, bienvenido. Yo creo que buscó más desequilibrio porque lo tenía a Luján en un costado que también te genera desequilibrio, que es el único que genera desequilibrio, el ruidoso, si se totalmente quiere. Y me parece que con Techera también buscó pero lo mismo. Pero no, estaba... Sustentando la mitad de cancha, claro, con González Bernardelo. Pero tenías una sola referencia adelante. Sí, claro. Por eso, con una sola referencia adelante siempre. Empecemos a ver el gol, empecemos a ver el gol. Vamos. Para hablar de lo que digo, que en esta situación se puede dar también con la Encina, se puede dar con Sequeira, se puede dar con el mismo Noir. O sea, fue la primera vez que Nahuel Luján desordenó el orden que tenía Belgrano. Porque por primera vez se engancha para adentro y tira un centro a medida. Fíjense que venía Vegetti y que venía Noir también en el área. Aparece Techera, aparece Techera, aparece un tercero. Aparece un tercero con esa movilidad, si querés que decís de que lo que buscaba. Sí, que ahí también podría haber estado Sequeira, si querés. Por eso, yo no me quiero quedar solamente en el gol. En esto de Techera, del ingreso de Techera, ¿entendés? O sea, porque esa posición, si estuviera la Encina jugando, estaría ocupando el lugar de Noir. Y Noir sería el que tendría que tirar la diagonal. ¿La Encina ocupando el lugar de Noir? En el gol, en el gol. Vos mirá cómo viene el centro, dónde está parado Noir. Dónde está parado Noir y Vegetti. Ahora lo vamos a repasar. En la media luna está Noir. Nuevamente cuando viene el pase de Nahuel Luján. Bien. Vamos a ver de nuevo por última vez. Fíjate dónde ahí está Noir. ¿Te das cuenta que va casi como 9? Entonces, ¿tendría que estar el otro jugador? Bueno, son situaciones que se dan en el momento de juego. Yo... Perdón, sí, está bien. Me lo confundí con Vegetti. Que va claro, es Vegetti el que viene por detrás. Exacto, y es Noir el que produce mucho de desacople también en esa diagonal. Exacto. Por eso me gustaría verlo a la Encina, porque entiendo de cómo están jugando el resto. El resto de los equipos están jugando a ver que tengo que marcar solamente a Vegetti. Y por eso se produce el gol. Porque cuando vos solamente pensás en Vegetti, pensás en Noir, y te aparece uno y te desacopla todo. Claro. Por eso pienso en la Encina. Veremos qué hace. ¿Qué decisión no lo está usando Berti? No lo estoy usando para nada. Verano, claramente, para mí, el partido más flojo de los tres lo termina ganando. Sí, sí. Lo termina ganando, que es lo que acomoda todo. Es lo más importante, sí. Próximo viernes frente a Deportivo Morón. Exacto. A las 21:05, partido de visitante que tendrá. Por ahora, sin público. Sí, sin hincha de Verano.